Bienvenido a nuestro espacio Caminos a los Pasos, donde recibimos día tras día a precandidatos a diferentes cargos de lo que son estas elecciones próximas a cumplirse el 28 de abril. En esta oportunidad, en el día de hoy, nos visitan referentes de Cambiemos, este partido en donde se da internas, tanto aquí en la ciudad de Tostado para el cargo de senador. Vamos a recibir al quien es médico veterinario, el señor José Aníbal Azán, también nos estará visitando la precandidata a concejal Gisela Dagatti y quien es precandidata a la comuna de San Bernardo, Maricel Zaida Azán. Con ellos estaremos charlando, conociendo un poco de la propuesta que llevan adelante y también conociéndolos a ellos como candidatos en estas elecciones. Será en un ratito nada más después de esta breve pausa. I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel. Y recibimos en estudios a quien es precandidata a concejal, Gisela Dagatti, por el partido Cambiemos, Cambiando Juntos. Bienvenida, Gisela. Gracias, Eli, por la invitación. Te voy a hacer una aclaración. Sí. No es un partido político, sino es un frente. Cambiemos, donde participamos varios partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical, a quien pertenezco. De eso vamos a estar hablando en instante nada más. Ahora presentamos tu ficha técnica, ¿te parece? Sí, para repasar un poco tus datos. Tenemos allí ya en pantalla. Mandamos al frente con la edad. Sí, 47 importa, años la tengo. De profesión docente. El frente, Cambiemos, y representando a lo que es esta lista, Cambiemos Juntos. Precandidata a concejal por la ciudad de Tostado. ¿De cuna militante radical? Sí, hace 35 años que milito en este partido. Bien, más o menos desde que empezamos con la democracia con Raúl Alfonsín, desde ahí estoy. ¿Cómo ves ahora en este frente que se ha integrado, radicales, acompañando a Cambiemos, la gestión que lleva adelante el presidente Mauricio Macri? Y hay algunos errores que tenemos que ir rectificándolo sobre la marcha, pero bueno, es un frente donde participan varios partidos políticos. Creo que no solamente está la conducción política del PRO con Mauricio Macri, sino también nuestro partido tiene mucha incidencia. Es un partido que hace 125 años que tiene existencia política en el país. Fuimos el primer gobierno democrático en la historia argentina con Hipólito Yrigoyen, así que creo que estos partidos nuevos por ahí tienen que escucharnos y saber
escuchar nuestras voces, que tenemos experiencia política y tenemos varios gobiernos dentro de los gobiernos argentinos, ¿no? En este 2019 te tenemos nuevamente como candidata. ¿De cuántas elecciones has participado y de qué cargos? Y participé de 3, de cuales en el 2013 fui electa, en el 2017 no pude llegar, salí 4ª y nuevamente estoy de precandidata dentro del Frente Cambiemos. Siempre hablamos del cargo a concejal. Sí, primer candidata a concejal. En ese tiempo en que estuviste frente a una gestión, ¿cuáles fueron los proyectos que vos recordás y resaltás justamente en tu mandato? Yo quiero hacer una aclaración porque yo escuchaba al otro actual concejal y precandidato nuevamente hablar de informes y de minutas. Mi gestión se basó en ordenanzas, es decir, que ordenanza es una ley municipal de las cuales más o menos 7 u 8 estuvieron aprobadas y que hoy están en vigencia. Creo que eso me dio tranquilidad porque tuve un trabajo legislativo compartido, porque los ediles me han acompañado en toda esta gestión que tuve durante los 4 años. Es por eso que he logrado ordenanzas a nivel municipal. Hablás de lo que manifestaba en el día de ayer Luis Gramajo. Exactamente, pedido de informes y minutas de comunicación, eso es a diario, pero elaborar una ordenanza es lo que nos más llevan. Tampoco es una ciencia, pero es lo que es el trabajo que tiene un edil, es decir, elaborar una ordenanza y que se pueda cumplir, ¿no? Es lo que reglamenta y norma lo que es el Distrito de Tostado, así como son las leyes provinciales y nacionales. Y dentro de estas ordenanzas, Gisela, ¿cuáles considerás vos que dieron mayor aporte a nuestra comunidad? Y yo creo que todas, desde el nivel de seguridad, desde las cámaras de videovigilancia, que fueron por ordenanza 23 cámaras que se colocaron en el ejido urbano, desde las castraciones, si bien no es un proyecto, pero si no es una ordenanza que se la contextualizó a nivel municipal, porque había una ley provincial y que Tostado no podía dejar de no aplicarla, que es todo lo que se está haciendo castraciones hoy en día. La ley de pirotecnia también, que fue, no llegamos a pirotecnia cero, pero sí sin estruendo, es un paso a la pirotecnia cero. Senda peatonal también, quiero decir que también fue en los 2 periodos que tuve con el otro edil que me acompañó, y bueno, y después quedé sola en la gestión, las otras ordenanzas fueron elaboradas solas desde el bloque, ¿no? Y bueno, también todo lo que fue arbolado público, hice una gestión de 300 arbolados que lo vehicularicé por medio de la cooperativa telefónica, si bien ya había una ordenanza, pero también gestioné 300 árboles para Tostado. El buzón de la vida también, si bien no está vigente y no recobra importancia, pero en aquel momento tenía una importancia que no contrarrestaba lo que era la prevención del delito. Es el buzón que está instalado ahí en la Municipalidad de Tostado. Donde uno puede depositar denuncias anónimas. Exactamente, era denunciar anónimamente, eso iba a la Fiscalía de Rafaela y desde allá se impartían todo lo que son las actuaciones judiciales. En ese tiempo, en esos 2 mandatos que tuviste como edil aquí en lo que es la ciudad de Tostado, ¿cómo fue tu trato con el vecino? Bien, bien, yo trabajé mucho con el vecino, incluso hasta he excedido mi labor legislativa dentro del consejo. He también tramitado, he hecho gestiones a nivel provincial, cuanto me requirieron el vecino en cuanto a extendido de red eléctrica, también todo lo que es gestiones de pensiones no contributivas. Creo que lo representé en todo momento y fuera de mi función como edil de concejal, ¿no? ¿Por qué querer volver al consejo? Y esta gimnasia política, digo yo, que hace 35 años que estoy, es como, había dicho que no, bueno, quiero parar porque estoy en un momento, en un buen momento profesional, tengo que concursar para directora, me lleva tiempo, tengo 44 horas, estoy excedida de trabajo, pero bueno, siempre nos llama esta vocación política a estar nuevamente en política, ¿no? Y con esta invitación de José Aníbal,
que va precandidato también a senador y acompañarlo en lo que es la tarea política, que él es nuevo en la gestión política, no en la gestión institucional, también eso me motivó. Tomando esto que decís del gran trabajo que llevas adelante, tu función de docente, ¿qué tiempo te quedaría en el caso de ganar estas elecciones? No, lo que pasa es que hay una ley donde nosotros nos sacan horas, por decirlo así, para que entienda el común de la gente, por incompatibilidad en función pública. Son muy pocas las horas que podemos ejercer teniendo otra función pública. Es decir, que no podrías ejercer la docencia o tendrías menos carga horaria. Tendríamos menos carga horaria. Te agradecemos, Gisela. Bueno, muchas gracias, Eli. Siempre abierto a la audiencia y bueno, para que uno también pueda dar a conocer sus propuestas y sus proyectos y su gestión. Gracias. Separamos y ya venimos con quien es precandidata a la presidencia comunal de San Bernardo. I know Daz. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. En este camino a las PASO también vamos a estar recibiendo a quienes son precandidatos en el interior del departamento 9 de julio, como lo es en esta ocasión la precandidata a la presidencia de la comuna, actual presidenta de comuna de San Bernardo, Maricel Zaida San. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a repasar sus datos, ¿sí?, en una ficha técnica que tenemos confeccionada y que agradecemos a ellos mismos que nos facilitan justamente esta información. Nombre completo, Maricel Zaida Azam, de 50 años de edad. Acá mandamos a todo el mundo al frente, hacemos igualdad. Dentro del frente Cambiemos, por la lista Un Cambio Real. Actualmente es presidente de comuna y busca justamente, Zaida, la reelección. ¿Cuántos años tiene de mandato en San Bernardo? Voy por el segundo periodo, estoy presentándome por el tercero. Sería que lleva ya adelante casi cuatro años. Habla en su eslogan de campaña, según lo hemos visto en sus redes sociales, de un cambio real. ¿Sería un cambio real a su gestión la que lleva adelante desde hace estos casi cuatro años? Un cambio real a nivel distrital arrancando desde que yo estoy para adelante. Dentro de este cambio, ¿cuáles serían los ejes que usted propone? Obras
de gran infraestructura. ¿Y cuáles serían estas obras? Obras camineras de la red vial de calzadas naturales, obras hídricas también, gestión, porque si bien es una parte donde la competencia es de otra institución, pero la comuna tiene que ver, tiene que velar para que las obras se hagan, ¿no? ¿Y estas obras cómo podrían llevarse adelante? ¿Con qué fondos? Bueno, hay que gestionar fondos, grandes fondos, fondos de a nivel infraestructura mucho mayor a los que se veníamos gestionando para hacer obras realmente que le den una solución a los problemas que estamos teniendo, que siempre son tema hídrico. O sea, tenemos pasamos de una sequía a una inundación y siempre es así. Hace muchos años que deberíamos haber planteado el tema, ese tema, para poder salir, darle una solución, ¿no es cierto? ¿Lo ha planteado al inicio de sus gestiones anteriores? Al inicio de las otras gestiones no, estábamos, en realidad en la primer gestión me dediqué un poco más a la economía de la comuna, a organizar, y bueno, en la segunda gestión ya conseguimos recursos y conseguimos herramientas. Bueno, ahora queda trabajar y conseguir otras materiales serían para llevar a cabo los proyectos que queremos hacer. Básicamente la economía de este distrito pasa por la producción. Sí. ¿Cuál es su relación con los productores de su jurisdicción? Bueno, es buena, los productores responden, nosotros trabajamos. La comuna tiene, digamos, la responsabilidad de hacer el mantenimiento de caminos, de calzadas naturales, esas cosas. Bueno, cobramos una tasa por hectárea, que son los recursos más importantes que tiene la comuna, y a los cuales hasta ahora, a pesar de la gran el gran problema hídrico que tuvimos, están respondiendo con, ¿no es cierto? Se acercan los productores, tienen la buena intención, digamos, de pagar los impuestos y de arreglar. Dejando de lado la economía que es sustentable en base a la producción, uh-huh. ¿Cómo se genera para lo que es zona urbana, para el vecino común del distrito? Bueno, para el vecino común, la zona urbana también tenemos nuestras tasas, son mucho más pequeñas, pero también tenemos, ahí usamos un poco. Gestionamos a través de aguas, de medio ambiente, tenemos otros ministerios a los que acudir en caso de que necesitamos. Y en cuanto al trabajo, fuentes de trabajo para la gente que no pertenece a la órbita de la producción. Bueno, en esos casos, por ejemplo, el año pasado gestionamos microemprendimientos, que si bien no pudieron salir muy, o sea, estuvieron funcionando un tiempo, bueno, un poco cayeron ahora con el tema, todo creo que es la misma problemática del clima y eso, pero faltan mano de obra, o sea, fuentes de trabajo que generen mano de obra. Pero estamos siempre intentando traer empresas, a ver si podemos conseguir alguna industria. De hecho, se presentó, o sea, hay una empresa que está ya puesto su planta ahí en San Bernardo, es un comercio de herramientas de agricultura que está trabajando muy bien. En sus gestiones anteriores, ¿fue por dentro de este partido político, hablemos de Cambiemos? No, anteriormente estuve en el Frente Progresista. Si bien yo soy de base radical, bueno, ahora los radicales estamos con Cambiemos, así que, pero sí, o sea, ya venía, digamos, con una intención de cambio. Muchas gracias, Aida, un placer. Bueno, no hay por qué. Gracias a ustedes. Vamos a la última pausa, ya recibimos a nuestro último invitado.
I know Daz. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. Y recibimos en estudio al precandidato a senador por este Frente Cambiemos, por la lista Cambiando Juntos, al señor José Aníbal Azán. José, bienvenido. ¿Qué tal, Eli? Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos a repasar su ficha de datos que tenemos allí en gráfica para un poco presentarlo en detalle con nuestra comunidad. José Aníbal Azán, 59 años de edad. De profesión veterinario y actualmente ejerce como productor agropecuario. Así es. Representa, participa del Frente Cambiemos por la lista Cambiemos Juntos y aspira al cargo de senador. ¿Por qué decide involucrarse en política? Mire, yo creo que hay momentos en la vida en que se da la posibilidad de participar y de ser protagonista de cambios, no quedarnos como ciudadano en la catarsis, en la queja continua, y entrar a trabajar como protagonista para generar un cambio. A mis 59 años no me pude curar del idealismo, no puedo dejar de pensar de que las cosas pueden hacerse mejor. Creo todavía en la política virtuosa, creo en que se puede gestionar con capacidad, pero sobre todo con transparencia, sobre todo con ejemplaridad, que la política tiene que ser una herramienta para servir a la gente, no para servirse, o no para servir al político, no para servir al entorno del político, no para servir a la familia del político. Que lamentablemente estamos teniendo una suerte de escepticismo de la gente hacia la acción política, cuando la política per se es algo noble, es algo que tenemos que aspirar los ciudadanos que creemos tener la capacidad de gestión, la capacidad de acción para cambiar las cosas. Nosotros no le podemos decir a la gente o culpar a la gente porque descrea del político, porque gestión tras gestión, año tras año, le están demostrando, porque yo la verdad que como político partidario soy novato, si bien tengo muchísima experiencia en la política institucional de gestión. Pero le decía, el político le está demostrando con las acciones y con los resultados que tiene a la gente de que la política es mala. Y no es así, la política no es mala.
hay políticos buenos y hay políticos malos, pero la política es una herramienta extraordinaria para mejorarle la vida de la gente. Usted fíjese, Eli, que día tras día de los placares salen muertos, muertos que tienen los políticos, por distintas cosas, por distintos motivos. Y estos muertos salen y salen y salen, salen cadáveres de los placares de los políticos. Y la gente parecería que observa indolente lo que está pasando. Y no es así, a la gente le duele esto. Y parecería que no hay premio ni castigo, pero tampoco es así. Lo que pasa es que las personas están muchas veces, creen estar en la encrucijada de no saber a quién votar, porque desde la creencia que todos los políticos son iguales, dicen, preferimos votarle al malo ya conocido y no nos arriesguemos por uno nuevo por conocer. Y usted sabe que eso quizás puede ser así, pero nosotros estamos notando de que hay un viento de cambio, de que hay una esperanza en la gente y la gente está apostando al cambio. A la gente no le da lo mismo la corrupción que la no corrupción. No le da lo mismo la mentira que no la no mentira. No le da lo mismo creer, hacerse la que le cree al político que va a cambiar algo después de décadas y décadas. Y no estoy hablando de ningún político en particular, ¿no? En general, décadas y décadas sin accionar, sin hacer las cosas, y en cada campaña política nos dicen, esto va a mejorar. Y esto va a mejorar, y esto va a mejorar. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer a un político que si tiene la capacidad para mejorar las cosas, ¿por qué no la hizo antes, desde su acción como político, desde su partido? Es decir, la gente está demandante de cambio, pero sobre todo de ejemplaridad, de transparencia. Está demandante de resultados. Pero de resultados tangibles, no de promesas, no de espejitos de colores. Mientras tanto, la gente está esperando una muestra, está esperando un líder, está esperando alguien que haga la diferencia. ¿Por qué su participación la realiza a través de este espacio político? Mire, le voy a decir que, en primer lugar, porque es este espacio el que me ofreció participar y tuve muchísimas dudas para participar. Es decir, no fue fácil tomar esta decisión. Esta decisión la tomé desde mis 59 años, arriesgándome en un terreno que me es absolutamente desconocido. En un juego que desconozco las reglas, con el apoyo relativo de mi familia. Yo tengo tres hijos, uno de mis hijos me rogaba encarecidamente que no participe en la política, porque también es una de las personas que creen que la política está podrida y que entrar en la política es entrar en el fango, entrar en el barro y que salpica. Entonces me costó mucho y me cuesta mucho explicarle a mi hijo que yo no podría morirme sin idealismo, no podría morirme sin pensar que puedo cambiar las cosas o puedo cambiar algo de las cosas. Yo no me quiero quedar con la duda, Eli, de que a mis 50 años puedo dejar un aporte para la sociedad en forma más rápida que lo que estoy haciendo a nivel institucional. Porque a nivel institucional, si bien estamos trabajando, el trabajo es part-time y cuando nosotros le donamos algo a una institución, como todas las cosas, donamos lo que nos sobra de tiempo. Y siempre dependemos del político que tome nuestra bandera de los objetivos y los proyectos y la lleve a cabo. En cambio, desde la política partidaria tenemos más posibilidades de acción, más posibilidades de decisión y más tiempo para dedicarle. Por eso me dediqué en esto. Y le voy a comentar una de las tantas, de los tantos proyectos en los que venimos trabajando. Desde hace aproximadamente 6 años, yo
quiero traer una facultad al departamento de 9 de julio, una facultad física, porque digo, caramba, si la tuvo Sunchale, la tiene Sunchale, la tiene Rafaela, la tiene Reconquista, ¿por qué no la podemos tener en Tostado? Es decir, y convengamos que tenemos más, comparativamente tenemos más ventaja, por ejemplo, que Sunchale. Usted me dirá, Sunchale es una ciudad agroindustrial con más habitantes que Tostado. Sí, tiene razón, pero también es una ciudad que tiene más ofertas académicas más cerca. Por ejemplo, Rafaela, San Francisco, Santa Fe mismo, está mucho más cerca. Entonces, no se justificaría tener por ahí, desde ese punto de vista, una facultad en Sunchale. Y están, y son muy exitosas en Reconquista mismo. Nosotros en Tostado, si bien la ciudad de Tostado es una ciudad de menos habitantes, por ejemplo, que esta que estoy citando, la zona de influencia y la falta de oferta académica hace que sea absolutamente posible, pero no solo posible, necesario e imprescindible tener centros, altos centros de estudio aquí. Y usted sabe que esto lo he planteado con todos los actores políticos del Departamento 9 de Julio, desde intendentes anteriores, al actual intendente, al doctor Gramajo en la senaduría, porque la verdad que desde las instituciones no nos importa quién se lleve la cucarda por haberlo hecho. Queremos que esté esto. De hecho, hemos tenido entrevistas con distintos rectores de distintas universidades. Por ejemplo, en lo personal, tuve entrevista con el rector de la Universidad Católica de Córdoba. Hemos tenido con el doctor Mualen una entrevista con el rector de la Católica de Santa Fe. En la lluvia grande que hubo últimamente, tuvimos también una reunión con el doctor Mualen acá en la ciudad de Tostado. La hicimos en la terminal, porque estaba todo lleno de agua y no se podía circular. En esa reunión estuvo gente de la universidad, de la Facultad de Esperanza. Estuvo el presente señor Fabricio Medina, que también va precandidato a senador. Estuvo el doctor Mualen, estuve yo charlando de esto. Porque sabe que, Eli, nosotros tenemos que dejarnos de egoísmos, de mirarnos el ombligo, porque este departamento lo vamos a hacer grande si trabajamos todos juntos, codo a codo, sin diferencia política, en pos de objetivos comunes. Porque si estamos cada cual cuidando nuestra quintita, vamos a tener una quintita. Jamás vamos a tener un jardín importante que provea las necesidades que todo el departamento tiene. Nosotros tenemos que salir de la mediocridad, y la única forma de salir de la mediocridad en la que estamos, porque estamos en una mediocridad, y en una mediocridad importante, la única forma de salir de la mediocridad es que salgamos todos juntos, empujemos todo el carro hacia la misma dirección. Si no, estamos condenados a seguir siendo el pueblo, el departamento pobre, miserable y subpoblado al que hizo referencia el gobernador Lichtenstein. Cuando el gobernador Lichtenstein, en un sincericidio, dijo que éramos pobres, poco poblados, poco productivos, en realidad tenemos que decirle gracias, señor gobernador, y muchísimas gracias, porque esa es la imagen que tienen de nosotros, que nosotros mismos le vendimos, y no tenemos nadie que tome estas declaraciones y trate de revertirla desde la cifra. Nosotros somos un departamento riquísimo, con un potencial productivo extraordinario y con una posibilidad de este potencial productivo transformar, darle valor en origen a la materia, al producto bruto. Ahora bien, fíjese que misteriosamente, después de todo esto, hoy se acuerdan algunos dirigentes que tenemos que ser un departamento agroindustrial. Caramba, nosotros tenemos la obligación con nuestra gente de transformar nuestro producto bruto en darle valor agregado y transformarlo, porque va a ser la única forma de darle valor al empleo, empleos de valor. Pero también, para poder hacer esto, no nos podemos quedar
en el verso de que queremos hacerlo. Tenemos que crear las bases para que se desarrolle la industria. ¿Y qué sería esto? Caminos pavimentados o ripio. Nosotros tenemos solamente dos pavimentos en el departamento del 9 de julio y los dos están al borde del pavimento, la 98 y la 95. Y después tenemos un departamento profundo de caminos de tierra que tiene una relevancia especial si consideramos que tenemos entre 900 a 1200 de milímetros anuales. Es decir, que excepto junio y julio, que tenemos poca lluvia, el resto del año es absolutamente azaroso transitar estos caminos. No tenemos trifásica en una buena parte de los caminos y, como si fuera poco, tenemos muy mala comunicación no física. ¿Se entiende? Usted sabe que hace unos años atrás, en una reunión que tuvimos con el ministro José Garibay... Perdón, cuando habla, lo escucho hablar del trabajo que llevan adelante, lo hace en plural y habla de instituciones. ¿A cuáles se refiere? Mire, cuando hablo de instituciones, pertenezco hasta hoy, porque voy a pedir licencia por acción política, a la Cooperativa Telefónica de Tostado. Dentro de lo que es Cooperativa Telefónica de Tostado, soy el encargado de conectividad departamental, también al Hidrovial de Tostado, también a la Cámara de Empresarios y a la Comisión de Industria de la Cámara de Empresarios. Pero le quería comentar algo en relación a lo que es infraestructura. Hace unos años atrás le presentamos, o mejor dicho, le presenté al ministro José Garibay una carpeta con 6 proyectos de industria para sentar en el departamento 9 de julio. Una aceitera, una peletera de alfalfa, un filo de máxima, era una aceitera de aceite de soja, otra aceitera de aceite de algodón y una fábrica de alimento balanceado. Esos 6 proyectos fueron encarpetados. Estaban desarrollados con las infraestructuras, con los proyectos, con el plan de negocio y con la firma de los empresarios que querían hacerlo. Esto se quería hacer en San Bernardo. ¿Y por qué en San Bernardo? No era un capricho. Porque cuando nosotros hablamos de agregarle valor a la materia prima en origen, quiere decir en origen, en el lugar de producción. Porque si nosotros esa materia prima la tenemos que movilizar 80 o 100 kilómetros, ya no es más en origen. El costo del arrime es absolutamente alto en proporción a cualquier otro flete. En ese momento, el ministro Garibay lo analizó. Juntamente con eso, pedimos la trifásica para la ruta 32 y el pavimento para la ruta 32. Gracias a este pedido, se asentó en el plan del norte el pavimento para la ruta 32, o sea, ruta 35, ruta 32 y trifásica. Eso, la trifásica se hizo una parte y después se va a hacer hasta la 77 y no se hizo más. Esta misma carpeta, en un almuerzo que tuvimos con el gobernador Lichten, estaba también el ministro Garibay, el doctor Gramajo y otras autoridades, le recordé al gobernador Lichten, porque el gobernador Lichten también decía que quería agregarle valor en origen a la producción, le recordé esta carpeta y el gobernador me dijo, mire, si son 45 kilómetros, esto no es problema. Bueno, hasta el día de hoy ni siquiera se planteó esto. Por eso le digo, una cosa es la teoría, hay un tiempo para teorizar, hay un tiempo para planificar y hay un tiempo para accionar. Nosotros estamos necesitando ya pasar de las reuniones, pasar del planeamiento a la acción. Necesitamos, entre otras cosas, hacer el pavimento de 4 bocas, pozo borrado. Es fundamental sacar la producción, es fundamental agregarle valor en origen. Es decir, estamos necesitando esto, pero no nos podemos quedar con la idea bonita y con, hasta permítame la ironía, con el verso de que tenemos que agregarle valor en origen. Si nosotros no tenemos trifásica, no tenemos pavimento, no tenemos agua, nuestro techo productivo, nuestro limitante productivo es el agua. Y el agua, fíjese qué cosa paradójico, nosotros estamos a 200 kilómetros de uno de los ríos más caudalosos del mundo, que saliniza el 98% de su agua en el mar. Y que también, fíjese qué paradójico, que cuando mayor oferta de agua tiene el Paraná, que es en invierno,
junio, julio, que la gente tiene que sacar los animales de la isla, nosotros es cuando más necesidades de agua tenemos. Por lo tanto, nosotros necesitamos un acueducto. El señor Bonfatti dijo los otros días que se van a hacer acueductos, que está planificado, si él es gobernador, hacer acueducto, pero que lo van a hacer para los lugares que más necesitan. ¿Se entiende? Se van a hacer para los lugares que más necesitan. Por ende, el departamento 9 de julio no lo necesita tanto al agua. Nosotros dependemos del agua para producir. Y también estamos desde esa perspectiva, podemos decir, esta es una obra faraónica. No es una obra barata, pero es una obra que se va a pagar con la producción. Porque el agua que necesitamos es para la producción, no para consumo humano. ¿Y sabe por qué? Porque si hay agua para más, Elizabeth, hay agua para menos. Quiere decir que si tenemos agua para la producción, tenemos agua para consumo humano. ¿Qué proveería, qué aporte le daría al Departamento 9 de Julio en el caso de ganar en su cargo a senador? Mire, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con equipos de trabajo. Nosotros tenemos equipo de trabajo ya en este momento trabajando, que no vienen desde hace un mes que estamos en política, sino que vienen de muchísimo antes. El tema, como le digo, de educación, de trabajar para el asentamiento de escuelas superiores académicas acá como facultades, ya venimos trabajando hace mucho tiempo. El año pasado tuve una reunión con la Universidad Nacional del Litoral para pedir una visita in situ. Esa visita había quedado para los primeros días de febrero y por el problema meteorológico no se pudo dar. Probablemente se dé en un futuro muy próximo. Además de este punto de educación que ya lo comentó anteriormente, ¿no? Una cuestión de tiempo para ser parejos con los que nos visitan en este espacio. ¿Qué otro aporte piensa usted que podría en educación hacer? Además de educación. Además de educación, mire, nosotros tenemos un tremendo problema en nuestro departamento, que es la escasez de infraestructura. Y fíjese usted qué cosa increíble. El problema de infraestructura que tenemos en nuestro departamento, uno de los grandes problemas, es el manejo de aguas superficiales. Cuando digo manejo de aguas superficiales, no me refiero a sacar el agua sobrante, porque usted sabe que tenemos efecto serrucho. Tenemos años con mucha agua y años con poca agua. Es decir, tenemos que regular la salida de agua. Mire, durante todos estos años, desde concretamente hace 45 años, del año 74 hasta la fecha, se vinieron tapando agujeros, haciendo obras parches y solucionando paliativamente algunas regiones del departamento 9 de julio. Cuando la solución, primero, esto hay que manejarlo como una cuenca, como una gran cuenca, como una cuenca regional. Y la solución ya está encarpetada con una carpeta del CFI, Consejo Federal de Inversiones, del año 74. Este proyecto está evaluado por especialistas en distintas áreas del manejo hídrico, incluso por especialistas holandeses, que le costó al Estado muchísimo dinero desarrollar este proyecto, y jamás se hizo. Es decir, se empezó a desarrollar con el canal del Rabón y el canal de la Loca y no se hizo bien. Por ejemplo, solamente en escasez, en honor al escaso tiempo que usted dice que tenemos, le voy a decir, en el Rabón, por ejemplo, el canal llegaba a la línea del Paraná con 36 metros. ¿Sabe con cuánto lo hicieron llegar? Con 12 metros. Y con muchísima menos profundidad de la que tendría que tener. Por lo tanto, en esta inundación no tuvo ningún efecto. El canal de la Loca, que es otro canal que se empezó por una cuestión de que la laguna es reserva medioambiental, no se permitió, cuando estaba absolutamente pautado hacerlo de forma tal que no afecte el medio ambiente. ¿Y sabe por qué no se hace esto, Eli? Porque a la provincia no le interesa invertir en nosotros, porque no somos importantes. Y si no tenemos ningún defensor territorial que exija, no se hace y no se van a hacer obra. Porque no podemos esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, dijo Juan Bautista Alberdi. No podemos esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos. Y nosotros no podemos esperar que con el criterio que tienen los gobiernos de la provincia,
que somos improductivos, somos poco poblados y somos pobres, vengan a invertir en nosotros. Porque cuando dicen poco poblado, están haciendo una referencia a la escasa cosecha electoral que van a tener el día de elecciones. Por lo tanto, van a invertir en una plaza en Rosario y no van a invertir en el Departamento 9 de Julio. Al Departamento 9 de Julio le traen promesas y subsidios, pero no nos traen obras grandes. Y no tenemos un líder que junte a todos los presidentes de comunas, sean cual fuere su color político, a los intendentes, a las instituciones intermedias, para ir a exigirle a la provincia: señores, queremos esta obra porque nos merecemos esta obra, porque no somos pobres, somos ricos, pero necesitamos estímulo. Fíjese usted, Eli, llega al Departamento 9 de Julio, hasta Tostado, el gas natural. ¿Qué pasa con el resto del departamento? ¿Qué pasa con Pozo Borrado, Villaminetti, El Nochero, Margarita, Gato Colorado? Ni hablar del sur, ni hablar de Logroño, Montefiore, Esteban Rán, Campo Garay. ¿Qué pasa? No llegan. Ahora, ¿por qué nosotros recibimos ese gas a una localidad? ¿Por qué cuando se habla del acueducto de San Javier solamente se está pensando en Tostado, que llegaría a Tostado con un caño de 4 pulgadas y no hay ni mira que siga al interior del departamento? ¿Dónde está la unión del departamento para exigir que esto se reparte equitativamente? Necesitamos que el defensor territorial, la persona que está en el Senado, trabaje independientemente del color político con absolutamente todos los presidentes de comuna y todas las instituciones, para que el departamento deje de ser un departamento inválido que tenga una sola cabeza. Por último, preguntarle, José Aníbal, nos hemos extendido muchísimo en el tiempo. Tiene una interna por delante que se va a dirimir este 28 de abril. ¿Cómo se siente usted ante el otro candidato, actual concejal de la ciudad de Tostado, Miguel Ángel Rosales, que participa también dentro de Cambiemos? Mire, la interna, a la interna, nuestro grupo está trabajando con absoluto desapego, y yo me siento con el señor Rosales, con una posición de que vamos a trabajar sin hacer foco en la interna, ¿se entiende? No hacemos foco en la interna. Estamos trabajando, nosotros ya estamos trabajando para las generales, porque sea quien sea el que gane la interna, junto, si gana el señor Rosales, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a apoyarlo codo a codo para las generales. Y nosotros sabemos, tenemos la plena seguridad, que si nosotros ganamos en la interna, vamos a tener el apoyo de Miguel para acompañarnos en las generales. Con lo que le quiero decir que para nosotros la interna, desde ese punto de vista, es solo un trámite. Muchísimas gracias. A usted por recibirnos. Nos despedimos de nuestro programa ya anunciándoles a ustedes quiénes serán nuestros invitados para este día miércoles. Miércoles 27 tendremos en esta ocasión aquí en estudios a quienes son precandidatos por el Partido Alternativa Federal, René Castellano, precandidato a intendente por la ciudad de Tostado, por la lista Tostado es mi gente, como precandidato a concejal dentro de esta fuerza, al señor José Ñácolo. Y por otro lado, y dentro de lo que es el interior del departamento 9 de julio, nos estará visitando la actual presidente de comuna de Santa Margarita, Raquel Udec, que busca un nuevo mandato frente a este distrito. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana, ni bien terminemos mediodía del 2, estaremos con este espacio. Gracias, hasta mañana.